el secretario de Turismo, Fernando García Soria, quien amplió acerca de esto. Acabamos de hacer el lanzamiento oficial de lo que va a ser el Dakar 2015, la primera reunión del comité técnico, este comité que integran distintas áreas, tanto del gobierno nacional, provincial y municipal. Vamos a tener nuevamente la posibilidad de recibir al Dakar y de que el Dakar haga una noche en nuestra provincia. Como lo explicó el director de la carrera, David Elí, será al regreso de la etapa en Chile. La bienvenida nuevamente al Dakar en el país va a ser en Salta, para posteriormente continuar su recorrido hacia Termas de Río Hondo en Santiago del Estero. ¿Cómo va a ser la etapa que se va a correr en las tierras de la provincia, digamos? Y nosotros, bueno, tenemos que terminar de definir el recorrido. Esperamos que sea una etapa donde el público pueda disfrutar de la competencia, donde se puedan también disfrutar de nuestros paisajes y que mayor cantidad de gente pueda asistir a presenciar este, que es uno de los eventos deportivos más grandes que hay a nivel mundial y que nuevamente va a pasar por nuestra provincia. ¿Esperan superar lo que fue el Dakar 2014? Vamos a trabajar para hacerlo. El Dakar 2014 fue algo excepcional porque tuvimos el día de descanso en nuestra provincia. Este año simplemente tenemos un día de campamento. Es una de las modalidades del Dakar de nunca repetir los campamentos o los días de descanso. Así bueno, pero contentos por ser nuevamente parte de esta competencia. Será difícil superar lo del 2014 porque ha sido 4 días que ha sido la mejor edición del Dakar en Salta. Sí, realmente, pero vamos a trabajar para sacarle el máximo provecho al Dakar. Sabemos lo que ello significa, vimos un poco de números recién. No solamente ingresos en materia turística, sino también una importante promoción de lo que son nuestros paisajes. El objetivo es eso, aparte de tener una competencia que la podemos disfrutar los salteños, aprovecharla turísticamente para que sea un evento que nos siga sumando a todos los salteños. Recordemos cuál fue el impacto económico que generó el Dakar 2014. Bueno, realmente en la provincia de Salta fue muy importante. Tuvimos una ocupación hotelera durante los 4 días del 83%, tuvimos un 94%, un pico de ocupación en esos días, que realmente nos generó que tengamos un dato histórico, no solamente de ocupación en el verano, que es, era una temporada realmente que no se manejaban estos números, sino que por primera vez en la historia se superó el número de visitantes extranjeros respecto a los nacionales, así que realmente muy contentos por eso. Viví el Mundial en HD. Disfruta de la mayor pasión argentina en alta definición por solo 60 pesos por mes. Ingresá en www.express.com.ar o llamanos al 0800.